amigos de mi parche, espero que estén muy bien en este día. Y ¿cómo te encuentras, Melanie? Yo me encuentro muy feliz de volvernos a encontrar. Tranquila. De volvernos a encontrar con nuestros amigos de mi parche. Y es que justo en este momento, por eso tengo tanta risa, porque estoy muy feliz, porque me estaba acordando de que el viernes de la semana pasada nosotros hacemos un grupo que se llama Ritmos de mi Tierra y nos tocó dejarlo por 6 meses, más o menos, mucho tiempo. Y entonces el viernes volvimos a volver al grupo y ya hemos tenido una presentación. Vamos a presentar el 19 de julio en la normal. Y usted no se acuerda de nada. Pues, de muchas cosas graciosas, lo que a uno le pasa. Cuente más. Pues una cosa graciosa. Una, no, más bien. Marlon. Ah. Ya estamos grabando, sí. No, y lo que es que me estaba acordando de algo muy gracioso. Cuando iba a jugar. No, que es que iba a chutar el balón. Este es el balón. Por ejemplo, es el balón. Yo llegué y chuté así. ¡Pum! Y el balón siguió rodando. ¡Pum! ¡Cae! Pues, bueno, y amigos, de gusto de esto que estamos hablando como de recuerdos, es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, por eso vamos a ver nuestro primer reportaje. Hola amigos de mi parche, y hablando de recuerdos, vamos a hablar del programa infantil de acá del canal de Ocur Televisión. Por eso tenemos dos invitadas que hacían lo mismo que hacemos nosotros. Así que vean. Y ahora estoy con Astrid Herrera. Bueno, Astrid, ¿cómo nos puedes contar tu experiencia aquí en el canal? Claro que sí, Valentina, y para todos los amigos de mi parche, yo fui presentadora del programa El Kinder, que era el programa infantil con anterioridad, antes de que surgiera mi parche. Un saludo a todas mis amigas, como lo son Gisela, Claudia, Evelyn y a todas mis amigas, les agradezco. Bueno, hoy estamos con la otra compañera y ella es... Daniela, yo me llamo Daniela. Daniela, ¿nos puedes contar un poquito de cuándo empezaste a grabar aquí en el canal? Bueno, yo empecé hace mucho tiempo cuando era chiquita, pero en este momento estoy realizando, presentando, editando el programa de Mundo Jóvenes, de Mundo Joven, que es el programa de jóvenes, porque ya yo no soy una niña, ya estoy más grandecita y a veces también hago noticias y las edito. Entonces, pues sí, en este momento, aunque llevo mucho tiempo en el canal, en este momento solo hago Mundo Joven, que era el que había antes de mi parche. Fue una experiencia muy grata, muy bonita, porque fue cuando inicié yo en el mundo, pues, como de la presentación y de la televisión, y fue como donde poco a poco también nos dimos como la oportunidad de ir descubriendo qué era lo que a nosotros nos gustaba. Pues Renata, lo que pasa es que el programa hoy va a estar muy divertido y quisimos ver un poco de qué se trataba, ¿verdad, Astrid? Por supuesto, Daniela. Y Renata, si vieras con los reportajes tan chévere con lo que nos encontramos, ¿lo quieres ver? Sí, yo también. Quiero saber de qué se trata. Entonces vamos a verlo en nuestra sección Chiqui Reportaje. Cuando yo empecé, el programa se llamaba La Golosa. Lo presentábamos como en un lugarcito diferente del canal donde lo presentan ahora. Pues a mí me gustaba mucho, yo era feliz ahí con ese montón de luces y esas cámaras ahí. A mí me gustaba mucho. Claro que antes yo salía, pero no salía como presentadora, sino que yo era como una invitada. Pero después ahí sí fue cuando me pusieron de presentadora. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a presentar aquí en mi parche o en el Kinder? Cuando yo inicié a presentar aquí en el canal por televisión tenía cerca de 11 o 12 años. Recuerdo ese día muy bien que fue que me llamaron y la verdad no me la creía, incluso creí que era una broma, incluso hasta que me dijeron que debía de venir acá a hablar con la gerente si estaba interesada, y la verdad fue una gran emoción para mí porque fue una oportunidad muy grande, pues nunca se me había pasado la idea de decir que iba a tener la oportunidad de estar en contacto con las cámaras y todo. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste a grabar? No sé, es que yo estaba hablando con mi mamá en estos días de eso y ella me dijo que yo tenía 6, pero yo cómo iba a tener 6.
Yo creo que cuando yo era invitada, cuando me invitaban tenía 6, por ahí hasta los 8. Y ya empecé a presentar como a los 9, 10, hasta los 11 años yo creo que presenté. ¿Y cómo fue tu proceso en La Golosa? Bueno, el proceso fue muy chévere. Yo me acuerdo que a mí me traían pues chiquita y la que presentaba no era yo, sino que era una muchacha más grande. Y el programa se trataba de que durante todo el programa ya nos estaba enseñando a hacer una manualidad. Y habían como 5 o 6 niños y ella les iba explicando cómo se hacía la manualidad mientras mandaba los reportajes. Pero durante todo el programa hacíamos la manualidad, eso me parecía muy chévere. Y al lado izquierdo, como detrás de ellas, habían 2 títeres. Uno era una rana y el otro era un confite, aunque a veces lo cambiaban como por una piña. Entonces los niños íbamos y hablábamos con los títeres y era súper chévere. ¿Y nos puedes contar un poquito de qué estás estudiando o estás haciendo? Claro, en estos momentos estoy estudiando en la ciudad de Medellín producción de medios audiovisuales. Muy contenta y, como te dije, decidí estudiar eso debido a que aquí descubrí que esa era como mi pasión. Entonces en estos momentos es lo que me encuentro haciendo. Gracias, amiga. ¿Y una experiencia que hayas tenido con el programa? Bueno, en La Golosa yo recuerdo que yo siempre me ponía a llorar al final porque las manualidades de todos los niños quedaban súper lindas y las mías quedaban todas feas, quedaban horribles, entonces yo me ponía como a llorar, yo no. Y te tenemos una sorpresa, preparada. Ay, chicas, yo no veo la hora de ver la sorpresa y pues yo creí que ese era pues nuestro primer pues que inventaban mi parche. Pero tenía muchas más nombres, pues le cambiaban el nombre y la meten. Tenían muchas historias más. Sí. Yo también quiero verla, pero antes vamos a ver nuestra pregunta sorpresa. Ya que estamos hablando de recuerdos, uno de los siguientes enunciados sobre la memoria es verdadero. ¿Cuál es? A. Los recuerdos se pierden. B. Los recuerdos no se pierden. C. La lectura en voz alta destruye la memoria. Recuerda, ¿cuál de estos enunciados es verdadero? Al final del programa lo sabrás. Laura, ¿y usted cuál piensa que es? Pues yo no sé. La. Yo tengo una idea en mi cabeza, pero yo no. Solo sé que yo pienso que es la. La. Ok. ¿Tiene que decir una? No, pues... La B o la C. No, más bien digamos que ninguna. ¿Por qué? Porque... yo soy muy rara. No, tiene que pensar en una. La B. La B. No. Sí, todos están por la A, tiene una que estar en negativo. Va a perder. Yo lo sé. Ah, pero no tiene que ser negativo. No. Igual, se va a perder. Bueno, pero aprendo algo. Igual nosotros vamos a ganar. Entonces, como nosotros ya aprendimos, entonces vamos a ganar. Obvio. Pero ustedes no quieren saber nada. Ay, sí, bien, ahí. ¿Por qué no vamos mejor a ver la sorpresa? No. Marlon, porque en este momento vamos a ver nuestro parche creativo. Que como estamos hablando de recuerdos y todo, entonces vamos a ver una manualidad. ¡Gracias!
parche, yo creo que esto es un buen regalo, es algo fácil para decorar nuestra habitación y es algo fácil de hacer. Y sí, también económico. Se puede dar de un buen regalo, también pueden tener la foto de la familia. Sí. Ay, ya podemos ir a ver las fotos. No, Marlin, todavía no es hora. Es hora de ver mi parche. Mi primer recuerdo fue cuando me dieron mi primer balón a los 3 años. Y ahora que tengo 11, me sigue apasionando el fútbol. Hola amigos de mi parche, yo soy Emanuel Lúzuga y esto es lo que me apasiona, el balón. Este es el balón que más me ha gustado en mi vida porque lo tengo hace 5 años y quiero que me siga durando toda la vida. Me gusta jugar con mis compañeros y hacer trucos para poder aprender más. Amigos de mi parche, les quiero decir que no olviden el deporte porque cuando sean más grandes, eso va a ser un bonito recuerdo. ¡Chao! No, por fin yo tampoco. No, tampoco. No, es que no me van a, es que no me van a dar con ¿Sabe otros. Por qué no tampoco? De la ropa. ¿Por qué? Porque esta vez vamos a tener la sorpresa a otra persona que está acá en el set y nos está grabando. ¡Elian! ¡Venga! ¡Venga, pues! Elian. ¿Va a tener que ir por él o qué? Venga. Voy por mi mamá que lo traiga. Entonces, ya. Bien. Vamos con el trono. Estoy bien, mijo, estoy bien. Porque ya me arranca la mano. Que vea sus huesitos, de pronto le arranca. Tranquilo, no se te nota. Es que yo tampoco tengo huesos. Le hace juego con los brackets. Cuidado por ahí, la conocí adelante, se va a mentir. Qué bueno. Bueno, ya nos contaron que usted también hacía reportajes y también hacía parte del programa infantil. Bueno, ¿y cómo se llamaba en esos momentos? Bueno, a ver, cuando entré al canal estaba muy niño, tenía alrededor de 12 años y me acuerdo que en ese momento estaba el programa, bueno, ese programa se llamaba El Kinder. El kinder viene desde kinder esos años. En ese momento tengo 18 años y desde ese entonces existía ya el programa, obviamente ya hacía poco le habían cambiado el nombre y era El Kinder cuando entré. Y ya después se le colocó mi parche. ¿Y usted se acuerda de algo de lo que hacía? Bueno, en realidad muy poco, pero sí me acuerdo que me sacaban a hacer reporterías, a ir a preguntar. Bueno, lo que les toca a ustedes en estos momentos es que les gusta regalar en el Día de la Madre, en el Día del Padre. Nos tocaba ir a buscar a las floristerías que nos hablaran. Y era algo muy bonito. Y he sido muy tímido. Y yo me acuerdo que a veces cuando me regañaban me colocaba a llorar. Bueno, ¿y ustedes no quieren saber la sorpresa? ¡Ay, por fin! Pero... la del... Usted se queda ahí todavía. Sí, porque ahorita nos tiene que seguir contando más cosas. Quieto, mijo, quieto. Ay, no. Ey, la sorpresa fue. ¿Y la sorpresa? Se me olvidó. Es normal, eso es normal. Pero yo ya me acordé. No es... El segundo reportaje. Ajá, la continuación del primer reportaje. No, la segunda parte del primer reportaje. ¡Eso! Por fin tengo memoria. ¡Eso! We'll be right back.
hiciera el Kimber. ¡Hola, amiguitos! Espero que estén muy, pero muy bien, como yo. Aunque no sé por qué no vinieron Astrid ni Daniela, pero me acuerdo que Renata era una compañera que se hacía detrás de esa mesita. Y habían días en los que mi compañera Daniela y yo hacíamos mucha chacota, nos reíamos demasiado, o la una o la otra no nos aprendíamos el guión. Y los regaños que nos pegaba la compañera que hacía de Renata. Por supuesto, Daniela. Y Renata, si vieras con los reportajes tan chévere con lo que nos encontramos, ¿lo quieres ver? Sí, yo también quiero saber de qué se trata. Entonces vamos a verlo en nuestra sección Chiqui Reportaje. ¡Ay, horrible! Yo era muy feita. El Día del Amor y la Amistad es una conmemoración al afecto a la afabilidad de la persona, llamado amor y amistad, de forma natural, entonces, a veces sabiendo del gusto de la otra persona, lo que facilita o facilitará sus efectos, amigos, familia, matrimonio, pareja, novios, compañeros, empleados, estudiantes y enamorados, es el día indicado que se tiene por parte de su gobierno estatal. O cuando, por ejemplo, llegaban en medio de una clase, para mí a veces era lo mejor que me sacaran en medio de una clase o así, cuando tenía la oportunidad de hacer esos reportajes, porque eso también me ayudó muchísimo a mí a desenvolverme con la gente, a desenvolverme un poquito más delante de las cámaras. Pero lo importante no es que nos den los regalos, sino que se acuerden de uno, así como nosotros nos acordamos de ustedes en estas fechas tan especiales. Claro, esto es muy, pero muy cierto. Así como todo lo que les enseñamos aquí en nuestra siguiente sección, la trivia. Vamos a ver. Los amigos están con uno en las buenas y en las malas. Y cuando uno está muy, pero muy triste, ellos están ahí para uno apoyarlos y para darles muchos alientos de alegría. Sí, así es, Renata, pero como todo, hay buenas y malas amistades. Por eso tenemos que saber elegir para en un futuro ser personas de bien con metas y propósitos alcanzados. Sí, amiguitos del kinder, recuerden todos estos consejos que nosotros les damos acá, así como nuestra compañera. ¡Familia! ¡Chao! ¡Qué es eso tan violento! ¡Astrique! Y un mensaje que les quieras dejar a todos los niños. Bueno, el mensaje es que luchen por sus sueños, porque aquí en el canal uno aprende bastante, uno acá lo acogen súper bien. Yo he aprendido mucho y aunque no es a lo que me quiero dedicar, porque realmente yo quiero ser bióloga, uno de cada experiencia va aprendiendo bastante y aquí he aprendido cosas que en ninguna otra parte no les van a enseñar, y cuando salga a otro mundo, cuando salga a estudiar lo que realmente quiero hacer, todo lo que aprendí aquí lo voy a aprovechar mucho. Entonces la invitación es esa, que si algo les gusta, que luchen por sus sueños y que aunque tal vez no sea el momento de lo que realmente quieren hacer, vayan aprovechando lo que esté pasando en ese momento, que después les va a servir para algo. Esa es la invitación. Bueno, esas fueron las historias que nos contaron las muchachas. En esto, cuando yo tenga más edad, van a ver que yo era más chiquitica y que me equivocaba mucho, y me van a entrevistar también en mí. Por eso disfruten su infancia, que pueden ser muy lindos recuerdos. Bueno, pero nos veremos en otra ocasión. ¡Chao! La sorpresa. Lo repitió todo el programa y ya ni acordaba cómo se decía. No, 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 Marlon. ¡Qué memoria! Todavía no, todavía no. Pero la sorpresa. Ay, sí, Eliambra. No. Justo les voy a mostrar algo que hacían cuando eran más pequeñas las chicas. Trágico. Malo, pues malo. ¿Qué será? ¿Aparecerá usted? Ya, pues Eliambra. Mucho gusto, Carolina. ¿Qué para usted qué será el día del amor? Es un día para compartir con las personas especiales, con los amigos, la pareja. ¿Le quieres enviar algún saludo a alguien? No, en especial a mi esposo, que está en banca mía, que lo amo mucho y que gracias. Ay, el amor y la amistad. Ay, todo chiquitico, Santiago. Y
quiere regalar un mensaje? A mi mamá, la que es el día del amor y la amistad, y la quiero mucho. Estar con la nuestra es un regalo especial. Disfrutamos tantas cosas similares, compartimos tantos momentos maravillosos. ¡Extraña! Gracias por mi firmeza espiritual y yo te admiro por la tuya. Nos alentamos mutuamente en los momentos difíciles y juntos reímos en los buenos momentos. Sé que contigo no tengo que fingir. Una amistad como la nuestra. Pero leía bien. Filósofo. Alentarnos mutuamente para alcanzar. A María. Ay, yo me acuerdo. Sé que es el día del amor y la amistad. El día del amor y la amistad es el día en que compartimos con las personas que más queremos. ¿Y quieres mandar un mensaje? Para todos mis amigos. Le quedó el mismo pelita. Oigan, todo chusquito. Más peludo. Sí, atrás como no, pero que le quedó todo chusquito. El día de la amistad para mí es un día muy especial en el cual podemos demostrar las personas que más queremos, en realidad, cuánto nos importan. Bueno, ¿y quieres enviar un mensaje? Sí, le deseo a toda la comunidad barraeña un feliz día de amor y amistad y que os la pasen con los seres más. Pero es que ya es hora de... De continuar, sí, obvio. Sí. Y está muy bueno, pero... pobre tío. Precisamente. Hablando de que se nos olvidan las cosas, a mí se me volvió a olvidar. A mí también. ¿Se le olvidó qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ay. Ya sé. La respuesta sorpresa. La que nosotros, usted y yo vamos a ganar. La respuesta sorpresa. Ah, sí. Ya recuerdos. Ahora veamos nuevamente la pregunta y su verdadera respuesta. Uno de los siguientes enunciados sobre la memoria es verdadero. ¿Cuál es? A. Los recuerdos se pierden. B. Los recuerdos no se pierden. C. La lectura en voz alta destruye la memoria. La respuesta correcta es la B. Los recuerdos no se pierden. En realidad se olvidan, pero todo lo que vivimos queda guardado en la memoria, ya que tiene un espacio infinito. Incluso en cualquier momento podemos volver a recordar cosas que por bastante tiempo olvidamos. Y por el contrario, la lectura en voz alta ayuda mucho a la memoria. Laura, has ganado. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Cómo? A ver, no, a ver. Ya había dicho eso al principio. A ver, la reverencia no la veo dónde. Ya había dicho eso al principio, no. Yo gané. No, es que... Yo dije eso al principio. No. Verdad, yo dije la B al principio. ¡Qué mentiroso! Sí, yo dije la B al principio. Y Laura, ¿cómo no se van a olvidar los recuerdos y ya? Vea, Elia, y no se acordaba. Ay, sí, vio, ya no se acordaba. No, entonces vamos a dejarle esa tarea a nuestros amigos de mi parche a ver si ustedes sí ya no la ve al principio. ¿Pero gané yo? No, me acuerdo, yo me escondí. ¿Cómo me iban a decir que ustedes sí sabían? Es que aprendimos mal, Laura. ¿Cómo le parece que cuando yo estaba aprendiendo en esos momentos estaba distraída y por eso no aprendí bien? O sea que usted está distraída toda la vida. En ese momento, Laura, en ese momento. Ay, pero ya aprendieron. Ah, bueno, pero... ¿qué opinaba después de la pregunta? Usted también dijo que la... Dígale que usted también aprendió mal. Sí, a ver. Yo estaba apostando a que era la A, incluso estaba esperando a que dieran la respuesta, que fuera la A y celebrar con ustedes. Nunca imaginé que... Si bien no se escondió con nosotros, No. Yo sigo acá. Bueno, antes de darles el mensaje a todos los niños, todos los que ven el programa, quería darle las gracias a cada uno de ustedes que hicieron posible esta sorpresa. La verdad no me la esperaba. Agradecerles que fue muy bonito recordar esos momentos en los que iniciaban el canal. Pero lamentablemente se nos acabó nuestro programa, pero no importa porque nos veremos en una próxima con más aventuras. Y además mire que conocimos muchas nuevas cosas, hablamos con Elian y la pasamos muy bueno. Sí. ¡Chao! ¡Chao, amigos de mi padre!
parche.